Start battle! Rosalina and Luma! Rosalina and Luma! Mr. Game & Watch! Rosalina and Luma! Regresamos. Y por fin regresamos. Estuvimos casteando no sé cuánto tiempo, pero bueno, el hecho es que ya regresamos. Como estaba comentando, Leaf es un niño prodigio, el cual tiene muchos monos que, guaya, casi le quita el stock buen día. Y de parte de este Evergarden regresando. Guaya. Como guaya. Y ahí Krauser haciéndole buen trabajo dentro del stage, se está manteniendo todo el control en ese momento, pero ya empieza a contestar el buen Leaf ahí conectándole, pero bien castigado, lo manda para arriba, todavía no conecta nada. Luma ahí, la emisaria de la defensa en este momento, vuelve a salir, pero buen día y de nuevo de parte de este Leaf, lo manda para afuera, buena, bien, logra regresar de manera efectiva Leaf. Leaf, uy, si ese entierro hubiera sido, si hubiera conectado hubiera sido todo, pero el downer va a ser el encargado de quitarle el primer stock a este Leaf. Ahorita Krauser con la ventaja, vamos a ver si la logra mantener, ya lo mantiene afuera, vamos a ver si logra regresar. Erdogan, sí, regresó con Erdogan, no lo pudo castigar esta Rosalina ni Luma. Vamos ahí, no logra castigar todavía ese downer. Pues castea conmigo, hermanito. Oh, sí, vamos a castear entonces. Ah, espera, ¿puedo decir básicamente lo que quiero? Ok. La verdad yo no me esperaba eso. Pero bueno, estamos viendo por parte de... ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué es? Krauser. Estamos viendo que se están intentando meter un poquito de presión con, entre comillas, proyectiles de Game & Watch, que son cosas que salen del personaje. Y bueno, vemos cómo está tratando de hacer que retroceda. Pero bueno, Leaf siempre intenta sacar algo de la manga que lo saque de una situación peligrosa. Y bueno, parece que de momento tiene la ventaja Krauser. Pero vamos a ver qué hace Leaf y su almohada. Sí, de hecho le está metiendo muchísima presión dentro y fuera del stage. Lo está manteniendo fuera, a raya literalmente. Y bueno, vamos a ver cómo Leaf reacciona. Ahí, uy, está buscando muchísimo esos entierros. No lo logra, le conecta a ese smash que va a ser suficiente para el Edgar. No, logra regresar sano y salvo Krauser. Krauser todavía con esa ventaja, pero cuidado porque en cualquier momento este Leaf es especialista en hacer secuestros a muy temprano porcentaje. Vamos a ver si lo logra, si no, este Krauser se va a llevar toda la ventaja. Grab que no conecta a nada y uy, ¿qué fue eso? Un clanking muy extraño que le costó el stock. Creo que fue una bomba kamikaze que lo mató, no me fijé que fue. Y fuera del stage es una situación muy interesante, pero todavía no logran pegarse ni una vez afuera del stage. Vamos a ver si ya Leaf logra capitalizar. Oh. ¡Capitalizó de un smash! Ahora quedamos un juego de una vida contra una vida. Cero stock, digo, cero porcentaje contra... Contra cero porcentaje, claro que sí. Eso está ahí bien, damas y caballeros. Vamos a ver cómo procede este segundo match de esta Winners Quarters, el que avanza a semifinal. Este cuarto se está definiendo en quién tiene mejor spacing, el que lanza tocino o el que está golpeando con una almohada. Básicamente están cambiando. Ah, sí, eso. Bueno, ponlo aquí, déjalo aquí en medio. No seas egoísta. No soy egoísta. No, aquí en medio, sí. Bueno, ahora vamos a ver quién. Están jugando muy, muy. Bueno, no voy a decir camperos, pero cada quien está tomando mucho su espacio. Pacientemente están cada quien con su espacio para no generar ningún error. Ese shield está demasiado bufeado en este juego. O sea, no puedo creer que un dash pudo esquivar un. ¡Uy! ¡Oh, quiso buscar el 9! ¡El 9! Hubiera sido historia para Leaf, pero no. Hoy no, la suerte no está del lado de Krauser. Vamos a ver qué procede. ¿De qué? Este men.
Espera, todos. Presión del escudo, lo lanza para arriba, Hopper. Juego en las plataformas, lo sigue manteniendo arriba. Ahorita este Liv ya está teniendo la ventaja porcentual. La va a mantener, le lanza a esta Luma como si fuera el emisario del mal. El emisario del fin de los tiempos, vamos a ver. Un Nair, otro Nair, no conecta todavía nada. Uy, Luma sale a la salvación. ¿Será que acaba el stock? No, todavía no lo acaba. Vemos ahí un backer que lo manda fuera del stage. Pero Luma está defendiendo capa y espada a esta Rosalina. Sale fuera del stage, se queda sin Luma. Vamos a ver cómo este Evergarden se protege. Vamos a ver un juego en el que cada quien está, no diría cada que se están a punto de matar de un golpe, pero bueno, igual la presión y como que sí. Krauser está buscando ese entierro porque sabe que... ¿Qué? ¿Se nos fue? Pues, a ver, pon eso, espera, ¿cuánto van? 2-0. Espera, un momento, esto es... ¡Oh, es semifinal! Aquí no... ¡Ay! You have only one fucking job, esto ya es... 3 de 5, damas y caballeros, perdonen, no es quarters, es semifinal. Semifinal. Y a partir de semifinal ya entran al top 8, dando por resultado un match de mejor de 5. Una disculpa por la dificultad técnica, pero ya estamos de regreso con todo bien. Ahora vamos a ver cómo nuestro competidor Leaf y Krauser se preparan para el encuentro. ¿Qué stage eligieron? No me fijé. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden en el stage. Leaf parecía cantante emo del 2008 hace 3 segundos. ¿Zendaya? Aquí hay un chiste local en el que dicen que Leaf, aquí está Leaf, se parece a Zendaya, pero ese nombre. Eso lo dejaremos bueno, para otro momento. Pasando de eso, bueno, vemos como, mira, Leaf cambia a Bayonetta, como dijo mi buen compañero Airo. ¿Por qué te burlas? Luego a nuestro buen amigo Liv le gusta andar cambiando de repertorio en esos cuantos sus personajes. Sus múltiples waifus. Sus múltiples waifus que, bueno, se respetan bastante. Y aquí vemos cómo empieza como a querer juglearlo. Bueno, que es clásico de las bayonetas, querer juglear a las personas. Pero bueno, Krauser no se queda atrás y con un buen tocino y un buen sartenazo de fuego se alcanza a zafar. Vamos a ver quién genera un poquito más de presión. Yo alcanzo a ver que Evergarden está haciendo una muralla en la que no puede alcanzar a pasar Game & Watch, pero bueno, vamos a ver qué hace Krauser para... Es una pared de hitbox en este momento este lead. No lo está dejando avanzar. ¿Qué? ¡Oh, qué! ¡Un brazo! Vaya, un brazo salió. ¡Uy! También le quiso conectar el taconazo. ¿A quién? Justo salió. El taconazo y ya no vi. Gracias, Germán. Ya no vi cómo le quitó el stock. ¿Tú viste cómo le quitó el stock? No vi cómo le quitó el stock. Carajo. Bueno, el punto es que le quitó el stock y todavía Krauser está con dificultades para poder entrar a esa muralla de hitbox que está aventando Liv. Vamos a ver cómo Liv solo intenta combear. Intenta hacer lo que una bayoneta sabe hacer mejor, que solo es brincar y moverse. Vemos ahí al señor Parris haciendo lo mejor que sabe hacer. Parris. Suerte rogar. Vemos ahí. ¡Uy! Le lee el landing. Le conecta ese forward smash y le quita el primer stock. Vamos a ver. ¡Uy! Yo quería ver un secuestro. Este Leaf está loco. Quiso irse por todo, pero no logró conectar. Por suerte no se quitó el stock. Porque Leaf es bastante famoso por quitarse stocks intentando hacer combos muy cerrados. ¡Oh, el tocino! Alcanzó a salvarse del witch time con un tocino. ¿El tocino salvavidas? Que hablando de eso, aquí hay una carnita asada en LCA, por si alguien quiere caerle y no está muy lejos. LCA son las siglas de la carnita asada. Por supuesto que sí, no puede haber un final de temporada sin la carnita asada. Bueno, es como la tercera vez que hacemos carnita asada, no siempre pasa, pero... Eso no lo tienes que decir. La gente no lo sabe. ¡Uy, un vaquero es suficiente para quitarle el stock! Oh, sí. Ahora vamos a ver cómo están. Bueno, Leaf tiene mucha ventaja ahorita. Casi es mitad de juego lo que tiene de ventaja. Vamos a ver cómo empieza... Game & Watch quiere darle de puro tortugazo. Y bueno, vamos a ver cómo intenta juglear Leaf. Intenta un combo. ¿Se lo quiere secuestrar? ¿Se lo está secuestrando? ¡Se lo secuestró! ¡Se lo secuestró! ¡Ay! Y no, y regresó. Me la creí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por cremas! No, espera. Ahí va otra vez. Pero bueno, eso hace más interesante el juego. Estuvo a punto de conectarle uno, pero eso no tiene super armor, no debió pegarle. No tengo idea, a pesar de que este Game & Watch es literalmente de papel. Se me hace increíble que no se haya ido con ese combo que hizo este Leaf. Uy, pero mira, siguen los combos de Twitter.
¡Uy! ¡Uy! Oh, ¡ay! Casi se mata, pero hubiera estado muy... ¡Oh, no! Se le salió el tiro por la culata, por andar de cremas, ahí queriendo hacer kills muy absurdas que ya no son necesarias. Ya tiene bastante porcentaje como para matarlo con cualquier cosa ordinaria. Pero no, Liv se quiere lucir. Liv quiere saber qué es, va a salir en G-Smash. Quiere verse ahí en la portada de G-Smash de AMG. Ah, no, AMG ya no hace videos. Pero, bueno, vamos a ver si ya no le sale el tiro más por la culata porque le está haciendo el comeback el buen Krauser. Vamos a ver si lo logra mantener. Se va. Buen día ahí de parte de Krauser. Se mantiene todavía con vida. Vamos a ver si lo logra. Y, bueno, está Liv ahorita batallando para quitarle ese stock cera. Ah, el tocino vuelve a salvar la vida de Krauser. Hizo clanking con el down tilt, que al parecer. Y vamos a ver, Liv, a ver si no le cuesta mucho ese error o ese querer lucirse. Esperemos que no, o bueno, no puedo decir nada porque se supone que tenemos que estar neutral, ¿no? Sí. Sí, ok. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Creo que está respondiendo muy bien, un nair que logra conectar para afuera y está buscando ese downer para ya quitar el stock, ya está el porcentaje para quitarle el stock. Y situación peligrosa para ambos, pero ninguno conectó nada. Ahora vamos a ver. ¡Oh! Ah, ya. Ah, bueno, está bien. Vaya, un forwarder 3 en medio del stage fue suficiente para quitarle. Ya dale el 3, ya dale el 3 a Liv. Ahí está el 3, ahí está el 3. Ya, 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 ya. Ya. Y Liv avanza a Winner's Final.